¡Mala! ¡Ja! ¡Mala! ¿Qué empiezo a decir? ¿Cómo voy a empezar? ¿Cómo voy a empezar? Zumba la gaga, zumba la gaga, zumba la gaga, la gaga, zumba la gaga, zumba la lela, zumba la lela, zumba la lela, zumba la lela, la gaga. ¿Cómo voy a empezar? ¿Quieren ver los planos o no? Los palos de aguacate, ven los palos de aguacate míos, mira. Bien, ¿ah? ¿Eh? ¿Se ven bien? ¿Me parece? Parece un árbol frondoso, pero si pones, si siembras uno nada más, se ve feo. Luego de cenar, porque te llevan a cenar también, te buscan. Se ve feo nada más porque no, digo, a mí no me gusta, tiene mucha... Vamos al concierto a disfrutar del show de Maluma. No se ven muchas hojas. El 3 de septiembre en el Western Metro Arena Bridgeport. El ganador vamos a estar sacándolo oficialmente el 24 de septiembre. Pero de lunes a viernes tienes que estar pendiente porque cuando escuches el temita de Biden, la hora de las 7, la hora de las 12, la hora de las 4 de la tarde, Biden, con este servidor Héctor, tiene que ser la llamada número 10 en ese momento rápido. Biden, y seas parte. Más te vale que me. Más te vale. Más te vale que me empieces a escuchar. ¿Sabes? Más te vale que me empiecen, que me empieces a escuchar, porque te quieren sacar, papi. Te quieren sacar. Más te vale que me empieces a escuchar. Yo sé que me empezaste a escuchar. Yo sé que me estás empezando a escuchar. Pero lo estoy hablando a esas otras personas también que están en el gobierno aquí. Y en general en el mundo entero. Perdonen mi falta de. Pero tú sabes. Esto es parte del mensaje. Esto es parte del mensaje. Perdonen mi vestidura, pero esto es parte del mensaje. Que yo pueda pensar en este momento. Tiene dos propósitos. La primera es que mucha gente se viste bien linda, como Joel Austin, como Paula White, como todos esos predicadores, y hablan bien lindo. Y otras personas que son cristianos también hablan bien lindo, ¿verdad? Y obtenga el dinero que necesita. Trae esas ollas, monedas o casi todo a las 9 ubicaciones de Silas Dean Paul. Nadie le paga más. Silas Dean se visten bien lindo, Bristol, Bluefield, pero por dentro Bradford, Manchester, Cromwell, están muertos. O en silasdeanpaul.com.
y lleven. Ya. Lleven a Poderum, a Poderum, Prodegrupo, eso mismo. A Podrido. Poderum, Podredum. A Podrido. Biden, te quieren sacar, papi. Te quieren sacar. Tú lo sabes ya que te quieren sacar. Tú no te preocupes. No te preocupes, hay cartas. No te preocupes. Tú no cojas miedo. Tú no cojas miedo, que yo voy a seguir haciendo videos y manteniendo a la gente. Y manteniendo a la gente informada. Tú no tengas miedo porque el vaqueo está aquí. Tienes mi vaqueo y mi vaqueo es Dios. Tú estás bien. No hagas como Cuomo. Cuomo sabía que tenía mi vaqueo, pero no creyó. Él no creyó. Pero nosotros no podemos. Un estado es una cosa. La nación completa, que es la que mantiene prácticamente a este mundo en semiorden. Prácticamente muchas, un gran porcentaje del mundo, pues no podemos, we can't afford to, have these people in the government. Estoy viendo una película ahí, ¿verdad? Estoy viendo una película ahí. Entonces, yo no sé. Dios no me ha dicho nada. Pero puede ser que suceda. Puede ser que suceda. Dios no me ha dicho nada. Repito, Dios no me ha dicho nada. Pero puede ser que suceda. Ahora, esto sí yo lo sé. Las mujeres en el ejército aquí, en el mundo entero, pero aquí en los Estados Unidos, están tomando control del ejército. Y ya yo te dije, ya yo les dije a ustedes que las mujeres son del diablo y el diablo, esa es la mano derecha del diablo. Puede ser que como último recurso traten de usar hasta el ejército para sacar, porque esta gente para que no llegue a ese punto, mejor no cojan miedo ahora, ¿ok? Para que no llegue a ese punto, porque esta gente ya está atacando ahí, ya estos las mujeres, los negrinos y los demócratas y los que no son demócratas. Diablo, se me olvidan las cosas. Esos están tirando muchos mensajes aquí. Están tirando muchos mensajes aquí, muchos ataques. Te quieren sacar. Porque esta gente de mente pequeña quiere tomar control del mundo. Eso que iba a empezar yo diciendo, para que no se me olvide, que esta gente, pues eso es lo que ellos quieren, ellos continúan tratando. Nadie se puede comparar a mí. Esta gente, mira, está en la radio, me faltan el respeto, los anuncios que hacen, es faltándome el respeto, los anuncios que hacen aquí, en el internet, faltándome el respeto, pasan los carros por aquí, se me meten en la mente, pasan los carros haciendo ruido, se me meten en la mente, cuando yo salgo para allá afuera, me faltan el respeto. Esta gente, pues lo mismo que te hacen a ti, pero lo mío es un nivel, ya tú sabes, incomparable, porque, bueno, porque tú sabes la fuerza que tengo yo, la fuerza que es el Espíritu Santo, pues, así,
así Dios permite los ataques en mi vida. Pero esos son los ataques porque esta gente quiere construir. Ellos siguen tratando porque esta gente no razona. Ellos no razonan. Ellos siguen tratando de quebrantarme. Ellos siguen tratando de convertirse en mi jefe. Ellos siguen tratando de... Ellos hacen eso, avergonzándote, recordándote de cosas que, errores que tú cometiste, usan a los demonios para que pases vergüenzas, para que te pasen cosas, y los demonios, pues, a ellos los protege, los esconde, y a ti, persona que no eres little people, no solamente Biden, las personas que no son, la gente que no son de mente pequeña, eso es lo que esta gente es del diablo, mi hermano, esta gente es del diablo, ellos son del diablo, completamente del diablo. Eso es lo que hacen, ellos continúan tratando de quebrantarme, de convertirse en mi, de que yo les entregue mi orgullo y mi dignidad, y que yo venga humillado ante ellos y que ellos se conviertan. Ellos están buscando que yo, ellos quieren convertirse en mi jefe, en mi autoridad, ¿ok? ¿Qué es lo que Kamala te hizo? ¿Qué es lo que esta gente te hizo? Pero tú puedes, tienes que hacerlo, porque si no, estamos en problema. Si no lo haces, los Estados Unidos y el mundo entero está en problemas. So, mejor es que te pongas para lo tuyo, cojas valentía y hagas las cosas bien. Olvídate de ti, mi hermano. Y como quiera no te va a pasar nada. No te preocupes que no te va a pasar nada. Pero en este momento te tienes que olvidar de ti. Ok, estoy hablando en serio. Olvídate de ti, mi hermano. El mundo entero depende de ti. Olvídate de ti, puñeta. Dejen de ser tan fucking egoísta, manito sea la madre. Dejen de ser tan egoísta. El mundo, déjame repetir eso. El mundo y los está, el mundo entero depende de ti, puñeta. Olvídate de ti. Como quiera no te va a pasar nada. Son las mujeres, el mensaje es. Vi la película esa. Estoy viendo la película esa. Aquí no voy a hablar de eso porque no quiero meterte miedo. Por eso puede que suceda si no me sigues las instrucciones. Porque si te pones de pendejo, si te apendejas, ellos van a seguir haciendo ataques, inventando ataques. So, para que no llegue a este punto, porque las mujeres están tomando control ahí en el ejército aquí de los Estados Unidos. Ok, las mujeres están tomando control aquí del ejército de los Estados Unidos. Ok, y ya tú sabes que las mujeres te quieren sacar. Los republicanos te quieren sacar. Los negriles, esa gente de mente pequeña te quieren sacar. Ok. ¿A pronto? Recuerda, amigo, cágate en la madre que te parió.